Testing 1, 2. Hello. Hello. Hi, Gladys. Hello. Hi. Hi, Gladys. How are you? Remember to unmute. Recuerde de darle unmute, quitarle el botón de mute. Ahí está. Hello. ¿Usted me escucha, teacher? Sí, ¿cómo está? Ok, bien. ¿Su nombre? Cecilia Pineda. Cecilia, mucho gusto. Ok, Gladys, ¿nos puede escuchar? Sí, hello. Hello, perfect. Le escuchamos a usted. Ok. Ok, estamos 10 minutos antes, pero está bueno, ¿verdad? Para revisar todo. You are teacher? Yes, yes, I'm your teacher. Are you teacher? I'm your teacher. Yes. Yes, okay. I'm your teacher. Ya les cuento un poquito de mí. Y ustedes también me pueden contar un poquito de ustedes. Ok. Vamos a esperar. Ok. ¿Y Mr. Santos, teacher? Me imagino que está tal vez con algún otro grupo ahorita. O tal vez se quedó porque ustedes vienen del grupo de principante, perdón. Entonces creo que se quedó con esos grupos él. Pero no hay problema. El enfoque es seguir caminando, ¿verdad? Seguir aprendiendo. ¿Y ya tienen acceso a la plataforma? Yes. Yes, okay. So, did you? No sabemos qué vamos a hacer, pero ya vimos los videos. Ok. Sí, prácticamente, como yo entiendo este programa, es que ustedes trabajan bastante individual, independiente. Entonces venimos nosotros solamente dando refuerzo, contestando cualquier pregunta, duda y dando el feedback, ¿verdad? Entonces mi trabajo es simplemente que practiquemos esas lecciones, practiquemos y mi trabajo es explicar. El trabajo de ustedes va a ser trabajar en la plataforma, ¿verdad? Ok, pero usted nos dirá qué es lo que vamos a hacer. Sí, lo que podemos hacer es ahora, la lección de ahora, yo lo voy a guiar. Pero la plataforma ya te provee un video con lección y vamos a practicar en base de ese primer video de la conversación que está ahí. Vamos a hacer unas prácticas alrededor de ese video, el primer video. Y después, y después vamos a avanzar al segundo video, que es el verb to be y el posesivo. Mine, yours, hers. Vamos a practicar eso ahora, que es el segundo video. Después de allí, mañana pueden hacer ustedes lo que es el knowledge check, ¿verdad? Que es simplemente un ejercicio, 10 preguntas. Lo pueden hacer varias veces, las veces que ustedes quieran, pero es necesario terminar el knowledge check. Ok. Para que ustedes tengan la certificación de este módulo, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Sabe cómo usar Zoom? Sí. Ok. Ya estoy ahí. Ok. Ah, sí va. Ya activa. Sí. Ok, quiero probar este mensaje. El chat. Vamos a probar el chat. La número 62 de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación quedó ensombrecida por la muerte del deportista Kobe Bryant. Tras la actuación, la anfitriona de la noche, Alicia Keys, subió al escenario. ¿Do you see my message? La muerte del ex jugador de la NBA. Ok. Donde las camisetas de 8. Ok, I see you there. So I see, so yo voy a ser el host, dice inglés corporativo. Entonces tú puedes ver los, en el chat tú puedes ver a Ceci, me puedes ver a mí también, ¿verdad? Yes. Okay, excellent.
Qué lindo el cabello, mira. Perdón. Hello, can you hear me? Su nombre, Eddie Nelson. Can you hear me? And it said, can you hear me? Can you hear me? Can you speak? You can test your microphone if you want. Prueben el micrófono. Háblenme. Pero recuerden quitar el mute cuando están hablando. No, no te... probé, sí, Gladys ya. Ceci ya. Eddie Nelson, prueba tu micrófono, pero quita el mute. Abajo de Zoom, tú tienes abajo en la mano izquierda donde dice mute. Tienes que prender tu micrófono cuando vas a hablar. Hello. Good. I can hear you. Excellent. Thank you, teacher. Okay. Welcome. Okay. We're going to start in 2 minutes. Okay. Yes. Who else do we have? Nineveh, are you there? Yes, I'm here. Yeah. Okay. No te puedo ver por tu cámara. No sé por qué. Pero sí te puedo escuchar. ¿Who? Nineveh. Okay, I will try. Ajá. Tratando de hablarle a la cámara. Sí, la escucho, pero no la veo. Okay, William, how are you? William Rosales. Hello, William. Hello, teacher. Good night. Hey, good evening. Good night. William, can make sure that you have your camera on. Asegúrate que la cámara está funcionando porque te veo,
pero solo así como, como foto, como frisado. Nineve, ahora sí la veo. Okay, good. Okay, William, excellent. Now I see you. Manuel, how are you? Good. Okay. Ada, welcome. Ada Ramírez, bienvenida. Okay, y Emerson, ahí se incorpora, solo asegúrate de que tenés la cámara prendida. Okay. Okay, Emerson, now I can see you. Okay, we're going to go ahead and start the class. So, bienvenidos a todos. Mi nombre es Carlos Alvarado. Okay. Yo voy a estar pues caminando con ustedes por este módulo, ¿verdad? Probablemente a través de lo que es preintermedio con ustedes, ¿ok? So, puedo ver sus nombres en, su, en la pantalla, los puedo ver a ustedes. So, bienvenidos, ¿ok? So, in English we say welcome. Say welcome, ok. Excellent. Ok, so, does say yes or no? Do you have access to the platform? Do you have access to the plataforma Inglés Corporativo? Do you have access? Yes. Yes, Manuel? Yes. Yes. Nineve? Yes. William? Ada? Yes. Okay. Do you have access to the platform? ¿Tiene acceso a la plataforma? Inglés Corporativo? Okay. Emerson, you're good? Good? Yes? I still know. Ok. Y se están incorporando otros. Ok. So, bienvenidos. Están en pre-intermedio. Ok. Felicidades. Pasaron el, al siguiente nivel. Ya tienen acceso a la plataforma. Se pone un poquito más difícil, pero eso es bueno. Ok. Pero eso es bueno. Who has seen the video? Video number one. Did you see it? Yes. Yes, I see it. Okay. Okay, you saw the video? Yes? Yes. Yes. Okay. Very good. So, what I want to do is, se lo voy a explicar en español, no quiero repasar lo mismo que ustedes ya vieron. No quiero hacer la plataforma con ustedes, sino simplemente quiero practicar el ejercicio con ustedes. Okay? Quiero practicar el ejercicio y quiero que nosotros podamos cumplir ese objetivo que está ahí. ¿Ok? So, the objective era poder introducirnos a nosotros y a otra persona en una conversación. ¿Ok? So, esto es lo que quiero que tengan abierto. Inglés Corporativo, la plataforma de Inglés Corporativo y Zoom. ¿Ok? Esas dos cosas abiertas. Ok, so lo que voy a hacer ahorita es les voy a presentar un PowerPoint para que nosotros podamos practicar el, lo del video número uno. Ok, so we're going to practice number one. Ok, so I'm going to share my screen with you. Ok. Ok. Díganme si pueden verla. ¿Mi pantalla? Yes. ¿Mi PowerPoint? Yes. Do you see it? Yes. Ok, yes. Excellent. Excellent. So, the topic was pre-intermediate. Ese es el nivel. WH questions. Vamos a practicar las questions. Section 1-1. La primera lección. Conversation. Where are you from? Ok. That's the topic that we're going to see. So, why do we use this? We use this
for conversations, ¿verdad? Ese es el fin, poder hablar inglés, poder introducirme, poder tener una conversación, right? Poder preguntar, obtener información. So that's the end, okay? That's the goal of this lesson. So, in the conversation, tuvimos varias preguntas adentro de la conversación. Y espero que ya vieron más o menos el video, ¿verdad? Yes. Espero que ya por lo menos vieron el video. Es como 2 minutos. Okay, so the questions in the video, todas empiezan con WH, o en el caso de how, con una H. Okay? All the questions start with WH. Okay, so repeat after me. Okay? Pueden repetir ahí. Where are you from? Where are you from? Let's practice the pronunciation. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Okay. Gladys, where are you from? Where are you from? Okay. Can you give me the answer? Yo te pregunto, tú me dices la respuesta. Where are you from, Gladys? I am from El Salvador. Excellent. Perfect. Okay. Number two. How about you? Repeat. How about you? How about you? One more time. How about you? How about you? Okay. Now, ¿qué quiere decir esta? Simplemente es como tirarle la pregunta a la persona. ¿Y usted? In Spanish, we say, ¿y usted dónde es? Okay. Es rebotándole la pregunta a la persona. Okay. How about you? How about you? Okay. How about you? Excellent. Number three. How about you? Who's son he? Who's son he? Mm-hmm. Who is son he? Who is son he? Esta es otra pregunta en la conversación. Si ven, la muchacha se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Beth. Y el muchacho, el hombre, David. Y él le pregunta, Who is son he? Okay. All right. Number four. Where's she from? Okay. Preguntando de otra persona. Where is she from? Okay. Sí, en la conversación, él pregunta, ¿de dónde es ella? Y la respuesta es, ella es de Corea. Okay. Number five. What's your name again? Repeat. What's your name again? Good. Si ustedes ven, está la palabra again al final. Se le puede preguntar a una persona, what's your name? ¿Verdad? Correcto, se le puede preguntar a una persona en inglés, what is your name? Pero aquí está la palabra again al final. Do you see? What's your name again? Es decir, ¿me lo puede repetir? Again, lo puede, repetir. Ajá. Again es otra vez. Es como decir, ¿cuál es su nombre otra vez? Do you see? So let's practice this one, okay? Ready? What's your name again? Repeat. What's your name again? Good. Es decir, ¿me puede decir otra vez? What's your name again? Okay. Number six. Question number six. How do you spell that? How do you spell that? Mm-hmm. How do you spell them? Nunca,
¿Nunca han escuchado un apellido americano así como raro? Como... McGregor. McGregor. Yo le preguntaría a la persona si, si estuviera escribiendo su nombre en el negocio, y él llama, y estoy tomando un recado. I would say to the person, how do you spell that? How do you spell that? Repeat. Ajá, deletrear. Exacto. Porque acuérdense, los apellidos americanos van a ser un poquito difícil de escuchar. So, lo mejor que podemos hacer, how do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? Ok, aquí es donde se tiene que conocer la, el alphabet. ¿Ya se lo pueden? ¿Ah? Yeah. Alphabet. Ok. ¿Ya se lo pueden? ¿Ya? Yes. Yes. Ok, ok. Ya vamos a hacer un ejercicio a ver si es verdad. All right. Me van a letrear su apellido. How do you spell it in English? But in English. How do you spell it? Ok. Ya ahorita nos vamos a ir a cuartos así en grupos y vamos a practicar algunas cosas. Ok. So, en la conversación que vimos, number one, ¿cuáles son las respuestas que le dan? What are the answers that the person gives? Ok. Do you remember the conversation? Dice, where are you from? Where are you from? What is the answer? Where are you from? I am from Brazil. I am from Brazil. Or you can say only Brazil. Okay? Okay. Question number two. What about you? What about you? ¿Cuál era la respuesta de David? I am from Mexico. I am from Mexico. Mexico. In English, la pronunciación de México del país es como una X, X, X. I am from Mexico. Mexico. Ajá. Es como una X. X. Mexico. Mexico. In Spanish, Mexico. Ajá. Okay. Different pronunciation. Okay. Question number three. Le pregunta David, who is Sun He? Who is Sun He? What does Beth answer? She says, she's my classmate. She's my classmate. Okay. Question number four. Ya van a practicar ustedes en grupo. Number four. Where's she from? Where's she from? Where's she from? She is from Where's Korea. From? Or solamente Korea. Okay. What's your last name again? That's your last name. Ajá, that's a very good question, ¿verdad? Como el nombre McGregor. ¿Qué dijo? So you say in English, what's your last name again? Can you repeat? What's your last name again? What's your last name again? What's your last name again? Good, good, good. Good job. How do you spell that? Lo voy a separar en grupos, okay? Two people. You're going to practice, okay? You're going to practice the questions here, and you're going to answer. Una persona hace las preguntas, otra persona hace las respuestas. And then you switch, okay? Dos minutos, 2 minutes, okay? Ready? Yes. All right, excellent. Yes. Okay. Ok, denle clic para aceptar los grupos.
Okay. Okay, hello, Emerson, how are you? Where are you from, Emerson? Huh? I am from to El Salvador. I am from El Salvador. I am from El Salvador, sorry. Okay. Gladys, how do you spell your last name in English? M-E-R-A-N-O. Very good. Solamente que la I, en English, es I. Como si algo me picó. I. Okay. One more time. One more time. Go. ¿Otra vez? Yes. Yes. No, M. E-R-I-N-O. Perfect. Good job. Good job. Emerson. I'm sorry. Sorry. Del o Dela? De Katia, pero no sé por qué aparece así. Ah, a saber. Yo creo que cuando creó la contraseña, tal vez, ¿verdad? Cuando creaste el usuario. Quizás. De Zoom. Perdón, ¿cómo es su Katia, nombre? Katia. Katia. Ok. Sí. Deo. La marca de la computadora. Ok, very good. Hey, Katia, what is your last name? My last name is S O R I N I no I N O. Okay. How do you say it? How do you pronounce it? Your last name, ¿cómo se pronuncia? Asoriano. Asoriano. Okay. Asoriano. Okay. So, in a conversation, digamos, Katia, ¿cómo tú empezarías una conversación en inglés? Con una persona. Hi, my name is Katia Sutherland. How do you name? Ah, ahí está la pregunta. How is your name? Casi, casi. En vez de how, hay otra pregunta, otra palabra. What is your name? Ahí está. What is your name? What is your name? Emerson, how would you respond? ¿Cómo responderías? Nice to meet you, Katia. My name is Emerson. Where do you live? Where are you from? ¿Verdad? La pregunta que estamos practicando, yeah, right? Where are you from? Ah, ahí está, ahí está. ¿Saben qué? Hablar inglés es 50% preguntas, 50% respuestas. Okay. Okay? So, practiquen la WH question. Más preguntas que yo haga, más conversación. What is your name? What is your favorite music? Ah. Mm-hmm. What TV show you like? Ah, ahí estamos, ¿verdad? Ahí sigue la conversación. Ok, so continue practicing, ¿ok? Practiquen una conversación así del freestyle, ¿verdad? Así, libre. Ajá. Háganlo ustedes, practiquen, ¿ok? All right. Le vamos a dar unos 5 minutos, ¿ok? All right. Ok. Teacher. Sí. Nadie entró al grupo mío donde yo estaba. Ah, porque yo veo una persona aquí que dice Doris Alas, que parece que no. ¿No? Yo lo que hice es salirme. Yo entré al grupo, pero no me pude conectar con la muchacha, por eso igual que Ceci, me salí del grupo. Ah, ok. No sé por qué parecen que están conectadas algunas personas, pero no. Tal vez no están, porque Doris, a usted no veo su nombre, pero no la puedo ver. Ay, que no tengo ahorita el video. Ah, ok.
Lo que sí, yo no he podido entrar al curso, fíjate, y hasta ahorita voy intentando. Igual voy a reportarlo. No, ¿se le bloqueó la contraseña? No. O sea, sí he entrado, pero me da el 2, el que terminé. Solo ese me sale. ¿Cómo se llama? ¿No le sale el pre-intermedio? No, el que acabo de terminar, el que me sale. Ok, Doris, voy a tomar nota de eso para pedirles que le brinden el acceso. Doris Halas, ¿verdad? Sí. Yo me salí, teacher, porque nadie entró. Ah, es que cuando yo mando la invitación dice accept o join. Sí, yo entré. Yo entré al video, pero esperé 5 minutos y ya nadie entró. Por eso me salí. Ok. Quiero que todos regresen a la sesión. Quiero terminar la sesión. Yo creo que usted puede cerrarle la sesión. Ahí está, close our rooms, allí dice, ya cerré todos los cuartos. Okay. Ok, entonces le da a ellos 60 segundos y va para que ellos terminen la conversación. Ok. Ok, no problem. Sí, después automáticamente se cierra. Uh-huh. Ok. Ok, Manuel, did you have chance to practice the conversation? ¿Practicaste con alguien? ¿Con nadie? No. ¿Te saliste? No se conectó. La otra persona. Ok, ya le vamos a dar instrucciones a ellos. No se conectaron. Ok. All right, very good. Nineveh, did you practice? Mute. Recuerden quitarle el mute cuando van a hablar. Hello, Nineveh. Hola. ¿Sí? Yes. Did you practice? Se conectó. Entró al cuarto. Entró al grupo. Sí, entró. Entré al grupo, pero no tenía acceso a la clase. Estaba queriendo bajar la otra, que la guía, y no pude. Ok, pero ya tenés acceso a inglés corporativo. Sí, me dio el acceso, pero no pude tener las dos pantallas para estar, como lo estoy haciendo con el teléfono. Ah, sí, más difícil con el teléfono. Ok, ¿todo el mundo tiene acceso a inglés corporativo? ¿Sí? Teacher, eso le quería comentar, que ahorita ya me dio el acceso ya estoy en el módulo. Ok, Doris, ya estás ahí. Sí, gracias. Ok, perfecto. Ok, very good. So, solo para explicar un poquito cómo trabaja la parte de la tecnología acá, cuando yo creo el grupo, le va a salir y dice aceptar o join. Recuerden de darle sí, quiero participar, sí, quiero juntarme a ese grupo, ok, join. Porque si no, la otra persona lo va a estar esperando allí, solo. La persona va a estar sola ahí esperándolo. Eso es lo que pasó con algunas personas. ¿Ok? Y después yo cierro el grupo, todos los grupos, y da un minuto para terminar la conversación. ¿Ok? All right, vamos a seguir aquí con esta lección. Si ustedes vieron, es una conversación. What is your name? Where are you from? Where is she from? Okay. Can you repeat that? What is your name again? Si ustedes ven, 50% de ese video que vieron es preguntas. Entonces, el inglés es 50% questions, 50% answers, right? Okay. All right, very good. So, we're going to practice the questions, but you're going to do the answers. Okay? Okay, can you see this? ¿Pueden ver esto? Okay, yes. No, wait. I have to share. Sorry. Okay, I'm going to share. Share one more time. Okay, do you see the questions? Perdón. Do you see the questions? Yes? Yes. ¿Pueden ver el PowerPoint? ¿Sí? Yes. Okay. Okay. The question where are you from?
I am from Brazil. Pero yo quiero que ustedes llenen ese espacio con su propia respuesta, ¿ok? Yo quiero que ustedes llenen ese espacio con su propia respuesta. Ok, so, I'm going to ask, así, al azar. Manuel, where are you from? I'm from El Salvador. Ok. ¿Y qué me puedes preguntar a mí para buscar esa misma información de mí? ¿Cómo me puedes preguntar? Okay. How about you? I am from El Salvador also. Ok. I am from the capital. Where are you from? I'm from Soyapango. Ah, okay. What is your last name? Last name is Mejia. Can you spell that? How do you spell that? M-E-J-I-A. Excellent. Okay, ¿pueden hacer eso con otra persona? ¿Ah? Así como yo hice con Manny, con Manuel. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Ok, una vez más. Manny, okay. Hi, what's your name? My name is Manuel. Ahí puedes preguntar tú, ¿cómo hicieras para que buscar esa misma información? What is your name? My name is Carlos. Where are you from, Carlos? I am from San Salvador. How about you, Manny? I am from Soyapango. Oh, really? What is your last name, Manny? My last name is Mejia. How do you spell that? M-A-J-I-A. Excellent. Good job. Good job. Ahí le vamos a dar un aplauso a Manny. Thank you. Good job. Good job, Manny. Ok. Eso mismo, esas mismas preguntas, quiero que practiquen, ok? Lo vamos a practicar una vez más en grupos. Two people, ok? What is your name? How about you? Where are you from? What is your last name? How do you spell that? Vamos a tomar 5 minutos, ok? Ready? One more time. Ok. Los voy a dividir en grupos otra vez. Espérame. Ah, aquí está, ok. Ok, vamos a regresar a los mismos grupos, ok, porque algunas personas no pudieron ingresar, ok. Les va a salir un mensaje, dígale join, ok. Carlos Somoza, mira si dale aceptar esa invitación. What is your name? My name is Carlos. How about you? Dice la pregunta que sigue. How about you? Es la misma pregunta que tú acabas de hacer, solo que él te la está rebotando. Es decir, ¿y usted? Yo respondo, my name is Ava. Ajá. Cabal, porque tú le preguntaste a él, what is your name? He said Carlos, and then and he said, how about you? You respond with your name. My name is Ada. Mm-hmm. Where are you from? Gracias.
I am from El Salvador. How about you? I'm from El Salvador. What is your last name? My last name is Somoza. How do you spell that? S-O-M-O-T-A. Hello, Manny. Hey, what happened? Te quedaste solo. I don't know. Okay, let's practice. Ready? Okay. Empieza tú. ¿Cómo empezarías la conversation? Hi, where are you from? Hi, tal vez empezaríamos mejor con el nombre, ¿verdad? antes de entrar, así que mire, ¿de dónde usted? Right? So let's do the name. Okay, go. Hi, what is your name? Hi, my name is Carlos. What about you? Hi, my name is Manuel. Nice to meet you, Manuel. Where are you from? I am from El Salvador. How about you? I am from El Salvador also, the capital. What city are you from in El Salvador? I am from Soyapango. Good, good. What is your last name, Manny? My last name is Mejia. How about your last name? My last name is Alvarado. How would you spell that? A-L-V-A-R-A-D-O. Okay. How do you spell your name? The spell that is M-A-J-I-A. Good job, Manny. Okay, te voy a agregar aquí con alguien. Inglés, a ver. Okay, te voy a agregar aquí a otro grupo, Manny, para que por lo menos escuche. Okay. Okay. Escucho el bus. Okay, you guys practice? Did you practice? Yes? Yes. Yes. Okay. Let me hear one conversation, okay? Katia, I want you to have a conversation with Gladys. Sí, Emerson, ahí, yo creo que sos tú ahí con el bus. Okay. Okay, Katia and Gladys, go. Okay, Katia, what is your name? My name is Katia Soriano. Where are you from? I'm from San Salvador City. What about you? Who about you? Or how about you? I am from Guasapa.
How about you? I am from WhatsApp. Okay. What is your last name again? My last name is spelled is G A L D A M E S. Yes. No. No. Last name. Remember, last name, apellido. Yes. Last. Yes. What is your what is your last name again? El apellido. No spell. Sí, no, solo el nombre, solo el nombre. What is your last name? Again, no es necesario. Again no es necesario. Again es si tú ya lo escuchas. Si ella ya te lo dio una vez. Y se te olvidó a ti, quieres como preguntarle otra vez. Pero si es la primera vez que le estás preguntando, es solamente la pregunta, what is your last name? Okay. What is your last name? Gladys? My last name, Gladys. Okay. Excellent. Good job. Okay. Recuerden hacer las preguntas. El inglés es 50% preguntas. 50% respuestas. Okay. Más preguntas que ustedes pueden hacer, más van a hablar, más van a sostener una conversación. Okay? Recuerden, si, if you go to the United States, for example, you're visiting the United States, todo es pregunta. Where is the bathroom? What time is it? Todo es pregunta, ¿verdad? Entonces, eso le va a salvar la vida. Okay, very good. Okay. Continue to practice, okay? Hello, Carla? Can you hear me? Hello, Nineve, can you hear me? ¿Sí? Yes. Ok, ¿estabas practicando con Carla o no? ¿No la puedes escuchar? Yo con... Veo que en el cuarto estabas ahí con alguien que... Carla Mejía, ¿no? No, con... Ok. Ok. Pero si no, sí pude. Ok, the idea is that you practice the questions, right? Ok, ya nos vamos a incorporar otra vez. Ok, ¿estamos de regreso todos? Ok. Sí. Ok, ¿me pueden escuchar? ¿Yes? Yes. Yes. Ok, excellent. La idea aquí es hacer las preguntas, ¿verdad? The questions. What is your name? Where are you from? What is your last name? Ok. How about you? Para preguntar acerca de la misma pregunta, solo que quiero saber lo mismo de la otra persona. How about you? Okay. Very good. So, esa es la primera lección. El objetivo es poder introducir a otra persona, introducirnos a nosotros mismos. Okay. So, esa es la sección número uno, ejercicio uno. Carla, ¿pudo ver el video 1-1? Carla, Mejía. No, yo creo que no. Está ahí, pero no. No escucha. Ok, tal vez voy a hablar con ella. Le voy a mandar un mensaje a ella. Ok. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Sí? Sí.
Sí. Ok. Sí. Recuerden ajustar su cámara. Emerson, Carlos, Nelson, Doris y Carlos Áviles. No los puedo ver. So, recuerden ajustar su cámara, ¿verdad? Ok. Los escucho, okay, pero no los veo. Ahora sí los veo. Ok. Ese era el primer ejercicio. 1-1. Si no lo han hecho, repásenlo otra vez. Recuerden que tenemos que hacer las preguntas después, ¿verdad? Después dice knowledge check. Ok. Vamos a la segunda lección. Number two. You ready? Lesson number two. Ok. Ok. Lesson number two. Yes? Teacher. Ajá. Haremos en el foro. The what? I'm sorry. Mande. ¿Qué haremos en el foro de la primera? En la primera solamente era, el primer video era solamente ver la conversación. Era una conversación. Era el 1-1. Pero vamos a, dice, en la discusión, ajá, vamos a hacer algo. Eso es lo que estábamos practicando nosotros. Yo saqué las preguntas que estábamos practicando. Era de la conversación. ¿Okay? No íbamos a hacer nada en la publicación. No, lo único que ustedes hacen en la plataforma es ver el contenido. Muchas veces son solamente una lección en video. Y después ustedes hacen la prueba. La prueba es lo que dice Knowledge Check. ¿Recuerden? Ese Knowledge Check es simplemente 10 preguntas sobre la lección que vieron anteriormente. Ah, ok. O sea que, teacher, donde dice discusión, eso no lo vamos a hacer. Solo nos vamos directamente al ejercicio. Lo que pueden hacer ustedes es ver los dos videos. Ahí es sección 1-1, un video, y después sección 1.3, otro video. Si ustedes entendieron, pueden pasar a lo que es Knowledge Check y hacer el examen. Si lo entendieron. Ahora voy al 1.3. ¿Ok? ¿Quién vio el 1.3? La lección del 1.3. No la han visto. No, es que solo íbamos a ver la lección 1 y 2. Recuerde que esa sección, estamos en esa sección, la tenemos que terminar esta semana. Son 5 secciones. Entonces, recuerden, tienen que terminar esas 5 secciones en 4 semanas. Recuerden, ¿verdad? Perdón, por día, ¿cuántas lecciones tendríamos que trabajar? Yo les recomiendo hacer por lo menos 2 al día. Ah, o sea que nos tocaría ahora la 1 y la 1.2. Sí, solamente que la 1.2 dice objetivo. Ajá. Entonces esa no es lección, esa solamente le explica el objetivo. La que sí son videos es 1.1 y 1.3. Esas son videos. Esas son las que tendríamos que trabajar ahora. Esas, ajá, era para que ustedes las hubieran visto esta tarde. Ajá. Y nosotros aquí en clase solamente repasamos. Ah, recuerden, okay, yo no voy a hacer la plataforma con ustedes, sino simplemente la práctica. La práctica, exacto. No había entendido yo, por lo menos. Pensé que un hombre está trabajando en la plataforma juntos. Ah, no puedo porque ese es el trabajo de ustedes, ¿verdad? Okay. Yo la veo el contenido. Y la lección que nosotros hacemos aquí, en esta hora que tenemos en línea, es un refuerzo y es para contestar cualquier duda sobre lo que ustedes ya hicieron en la plataforma. Ah, perfecto. O sea que, teacher, mañana usted va a ver la lección número 3 y 4. Así es, eso voy a tratar de hacer. Entonces, nosotros en la tarde tendríamos que ver los videos de las 3 y 4. Por cualquier pregunta, la hacemos en la noche. Exacto. Sí, exacto. Si no entendieron algo durante el día, ¿verdad? En la noche nosotros sacamos esas dudas. Ok. Gracias, teacher. Para quedar claros, no vamos a trabajar discusiones entonces. Porque siempre hemos trabajado esa parte. Las discusiones. No la vamos a trabajar. ¿Dónde viste esa parte de discusiones? En la 1-1. Después del video hay una parte que dice discusión. Son como las tareas que siempre nos han dejado.
Ajá, de siempre hecho, las hemos hecho. Ah, creo. Ok, let me see. Ok, dice... ves el video y abajo está la parte de discusión, es como el foro. Y siempre lo hemos llenado. Siempre el teacher nos dice qué es lo que íbamos a hacer. Ah, ok, estás viendo el video y después dice knowledge check. Ahí hay más, eran tres. En el video, o sea, vemos dice, el video, en la parte de abajo dice discusión. Ah, siempre ya, ya veo. Algo que hacer. Ya, ya, ya veo la parte que ustedes están hablando. Ajá. De hecho, esto es lo mismo que acabamos de hacer ahorita en la práctica. Hi, where are you from? My name is Gladys Merino. I am from El Salvador. Esto es lo que acabamos de practicar ahorita. Esta pregunta, I am from El Salvador. How about you? Esa parte la acabamos de hacer ahorita. Sí, la vamos a hacer. Quiere decir que no nos afecta si no la hacemos, digamos. Lo que nos va a servir solo es para practicar. Sí, lo que le va a servir para practicar. Lo que ustedes tienen que completar es ver los videos y el knowledge check. El knowledge check es el 1. Si no me equivoco, el 1.4. Es el knowledge check. Ajá, 1.4 es el knowledge check. Ese es un examen pequeño sobre el tema 1.1 y el tema 1.3, que es lo que vamos a entrar ahorita, estos últimos 15 minutos. Ah, ok. Ok. Está bien. Sí, ustedes pueden hacer eso. Sigan practicando. Ustedes pueden explorar y sacar lo más que puedan de la plataforma. Aquí estamos para aclarar cualquier duda acerca de las lecciones. Ahora, como fue primer día y no, tal vez no tuvieron tiempo de ver mucho el contenido. Uh-huh. Ok, vamos a ir al 1.3. Si no han visto el video, está bien. Ya cuando lo vean, lo van a entender mejor. Si lo han visto, entonces aquí es para aclarar. Ok, en el video, si ustedes le dan van a la plataforma, le pueden dar clic al 1.3 y no pongan el video, sino solamente vean la imagen que aparece. No pongan el video, sino solamente la imagen que aparece. ¿Ok? Sí. Ok. Si ustedes están allí en la plataforma de inglés corporativo y están en el 1.3, no vayan a reproducir el video, sino solamente ver el contenido. Ok. Ustedes saben cómo usar el verb to be, ¿verdad? Yeah. Okay. Very good. It is. Wow. El verb to be, okay? Which is, ¿cuál es el verb to be? Am. Is. Are. Are. Am. Okay. Am. Soy yo. Mm-hmm. Okay. Is. Es una segunda persona en singular. Okay. Are. Es plural. ¿Ok? Yes. For example, I am from Mexico. Si ustedes ven el ejemplo que está ahí. Mm-hmm. I am from Mexico. ¿Ok? Yes. ¿Ustedes ya vieron los pronombres? I, you, he, she. ¿Ya vieron esos? Ok. Si ustedes ya lo vieron. Entonces, recuerden que cuando uso you, voy a usar are. You are from Brazil. You are from El Salvador. ¿Ok? Yes. Si estoy hablando de he or she, voy a usar el verb to be is. Is. He is from Japan. He is a new club member. ¿Ok? He is my brother. She is my sister. Okay. Si yo uso it, que es para hablar de una cosa, yo voy a usar is. It's an exciting city. ¿De qué estoy hablando? Del objetivo, una ciudad. It's an exciting city. La ciudad no es una persona, sino una cosa. Entonces uso it.
Cuando uso it, uso is. It's an exciting city. Okay? El Salvador, it's a beautiful country. Okay? Cuando uso we, estoy hablando en plural. Y me estoy incluyendo yo. We are in the same class. We are English students. We are Salvadorian. Somos salvadoreños. We are Salvadorian. Okay? Me estoy incluyendo yo. They, estoy hablando en plural de dos o más personas. No me estoy incluyendo yo, estoy hablando de ellos. They are my classmate. They are my family. They are my parents. Son mi papá y mi mamá. They are beautiful people. Okay? Ahora, fácil, ¿verdad? Un repaso. But, ¿qué pasa con los posesivos? Okay? My. Repeat after me. Repiten. My. 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 Okay. My. Si tienen su teléfono allí, agarren su teléfono, tóquenlo y digan, this is my cell phone. This is my cell phone. Okay. This is my cell phone. Agarren el teléfono en sus manos y digan, this is my cell phone. This is my cell phone. ¿De quién es la posesión? Mía. Mía, exactly. So, which is the possessive adjective? My. 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 Okay. Your. Okay, repeat. Your. 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 Okay. Your. Digamos que tengo el teléfono de otra persona en mi mano y yo le digo, this is your cell phone. Es tu teléfono. This is your cell phone. This is your cell phone. Yes. Very good. Ahora, digamos que encontramos un celular en la clase. Hey, ¿de quién es? This is his cell phone. Es de él. This is his cell phone. Okay? Hey, ¿de quién es este teléfono? His cell phone. Whose phone is this? This is his cell phone. This is his cell phone. His, porque es varón, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Y si es hembra? Her. This is her cell phone. Her cell phone. This is her cell phone. This is her cell phone. Very good. ¿Y it's? Podemos decir, este es un teléfono. It's a cell phone. It's a cell phone. It's a cell phone. Okay. Digamos que me está mostrando su casa. Okay. This is our home. ¿De quién es esa casa? This is our home. Our home. Correct. This is our home. This is our home. This is our home. Yes. O si le están presentando al maestro a otra persona. This is our teacher. This is our teacher. Uh-huh. Very good. There. Repeat. There. 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 Yeah. Digamos que este celular pertenece a ellos. This is their cell phone. This is their cell phone. Their cell phone. Dos personas que tienen el mismo celular. Tal vez no pasaría, ¿verdad? Pero, you say in English, this is their cell phone. This is their cell phone. This is their cell phone. Okay, very good. Vamos a hacer un ejercicio, okay? I'm going to share my computer with you. Okay. ¿Preguntas con los possessive? ¿Mm? ¿Preguntas con los possessive? No. ¿No? No. ¿Estamos bien? Okay. Hagamos un ejercicio, uno por uno. Manny,
Vamos a empezar contigo. Los demás prepárense. Quiero que agarren un artículo que tienen alrededor de ustedes. ¿Ok? Sea que sea de ustedes o de alguien, de otra persona. ¿Ok? Quiero que agarren algo y me van a usar el possessive. Me van a usar el posesivo. ¿Ok? El possessive adjective. Manny, you ready? Go. ¿Pueden ver a Manny ustedes? Can you see Manny? Yes? Yes. Ok, Manny. Uh-huh. This is my car keys. Ah, perfect, perfect. William, usted sigue. Go. Grab something. Ok, ya regresamos a William. Ok, Katia, you ready? Do you have something? Tell me. Possessive adjective. Uh-huh. This is my cell phone. Ok, very good. Ese ya lo hicimos, pero vaya. Ok, this is my mouse. Very good, good. Very good, good, excellent. Ok, Nineveh. Ready? Yes, this is my planner. ¿Qué es eso? What is that? My planner. Ah, planner. Okay. Very good. Okay, Gladys, what do you have for us? This is my pen. Good. ¿Y si fuera de otra persona? De un varón? This is him pen. His pen. Yes, very good. Eddie Nielsen. ¿Tienes algo? Yes. ¿Qué tenés? This is for the lunch. That is... Sardinas. In English, say sardines. Sardines. Okay. This is... ¿Cuál usaste ahí? Say it again. Repeat. This is my eat for the lunch. This is my food. Tu cena. This is my dinner. Yes. Ah, this is my dinner. My dinner. Uh-huh. Y si estuviera hablando de él, this is your dinner. Or this is his dinner. Ah. His dinner. ¿Ven cómo estoy usando el posesivo? Yes. Ok. Carlos. Carlos Somoza. ¿Tiene algo allí? Something. Do you have something there? This is my computer. Excellent. Good job. Nelson, what do you have for us? This is my notebook. Very good. Excellent. This is my notebook. Who else? Emerson? ¿Ya pasó? What do you have for us? This is my notebook. A what? My notebook. Notebook. Excellent. Doris, can you hear us? Solo quita el mute. This is my agenda. Ah, perfect. ¿Qué no pasó? Ada. Ada, can you hear us? Do you have something for us? This is my... My notebook. Excellent. This is my notebook. Ahora, si yo le preguntara a una persona, for example, ¿quién tuvo el pen? Gladys. Gladys had the pen. Okay. Y digamos que Gladys se le perdió el lapicero en la clase. Okay. Se lo olvidó. Y yo pregunto, hey, whose pen is this? ¿De quién es? Si usted me quiere decir que es de ella, how would you say it in English? ¿Ah? This is her. Ahí está, her, correct. Her. Mm-hmm. Sí. This is her pen. Mm-hmm. Uh-huh. Correct. Excellent. Okay. So, digamos, Emerson, tú tenías un notebook. You had a notebook, right? Yeah. Carlos, ¿encontraste la libreta de él en la clase? Se le olvidó.
¿Cómo dijeras tú que es de él? This is... Ajá. Finish, complete. ¿Yo? De Emerson. Emerson tenía un notebook. ¿Ok? Y yo lo encuentro en la clase. Yo digo, this is his notebook. Esta libreta es de él. ¿Ok? Eso es lo que estoy usando. Estoy usando el possessive. ¿Ok? Ahora, el último ejercicio. Ya nos vamos. Quiero que encuentren algo, pero que no sea de ustedes. Que sea de un familiar. Somebody that you have. ¿Listos? ¿Ya? Ya casi nos vamos. No. Pero tiene que ser de otra persona. ¿Ok? Ah, Ceci. Ceci. Ok, Ceci se fue. Nelson, are you there? Carlos. Ok, Ceci, are you there with us? Ahí está. ¿Cómo digo cuando es de otra persona? Ah, eso es lo que estamos aprendiendo. This is her notebook. This is his notebook. Ahí está. Ok. Manny, ready? Manny, ¿listo? ¿Cómo digo eso? ¿Cómo? His. Voy a usar el posesivo his or her. O si es de más de una persona, there. Okay. All right, Manny. Teacher. Yes. Si queremos pronunciar el nombre de la persona, vamos. This is Manny's pen. Mm-hmm. Pero como aquí queremos, ¿te acuerdas que el pronombre sustituye el nombre de la persona? Mm-hmm. Entonces sí. Aquí queremos usar his or her. Okay. Porque si uso el nombre ya no tiene sentido usar his or her. Mm-hmm. Okay, Manny. Ready? Okay. Go. This is her t-shirt. Okay, very good. Katia, what do you have? Yes, this is her tablet. Yes, good, good, good job. Hey, Ada, do you have something for us? Ada? This is her daughter. Yes, that's correct. Gladys, another person. Her scissors. This is her scissors. Say, scissors. Esa palabra es un poquito difícil. Scissors. Scissors. Yes. Okay, very good. Eddie Nielsen. Yes. This is... What is that? ¿Qué es? Lamp. Ah. Ah, okay. So, ¿de quién es el arete? This is... Okay, so you use his or her. ¿Cuál voy a usar? His or her. For sister. Her. Her. Sister. This is her. Okay, Doris. Ya vamos a terminar. Doris. This is his book. This is her book. Correct? His book. His. Yes. Okay. His. Entonces es de un varón. My son. Ah, yes. Yes, his correct. Book. William, what do you have? William. ¿Ah? Se fue William. ¿Qué pasó, William? Ahí te veo, pero no te escucho. ¿Ah? William. Okay, ya regresamos a William. Emerson, what do you have? The fire. A mouse. ¿Y de quién es? This is his mouse. This is his mouse. Very good. Nelson, what do you have? His pen. Who is the pen? ¿A quién pertenece? ¿Ah? Brother. Okay, entonces it's your brother,
¿Cuál usamos? His or her? His. This is his pencil. This is his pencil. This is his pencil. Okay, very good. Ceci, are you there? ¿Ah? Ceci, ¿nos escucha? Okay, Carlos Aviles. Aviles, perdón. No, okay. This is his car. This is his car, okay. Te escucho, pero no te veo. Okay, very good. All right. Questions en el posesivo? Okay? No. No? Practiquen. Si ustedes ven algún artículo alrededor de ustedes, his, her, mine. Okay? Mío, de él, de ella, de ellos. Okay? That is what we're practicing. All right? Very good. So, finish 1.3. Terminen eso. Algunos creo que no tuvieron tiempo de ver la lección. Por eso estaban un poquito dudosos ahorita. Vean la lección. Practice. Ok. Practice. En WhatsApp les voy a mandar un link para que puedan practicar ejercicios extra del possessive adjective. Ok. Para que puedan practicar ejercicios extra de his, her. Ok. Ok. Preguntas. Teacher, para mañana entonces sería de ver los videos 1.6 y el 1.9. Sí, permíteme, ¿cuáles los que siguen después de...? Son videos porque ahí hay un examen que es el 1.4, ¿verdad? Sí. Y de ahí sería 1.6 y 1.9, ¿verdad? Exacto. Si pueden hacer el... Hagan el knowledge check, que sería el 1.4... Si entendieron bien esta parte y ya practicaron, ya vieron los videos, pueden hacer el 1.4, que es el knowledge check, y después seguir con el 1.6, WH questions, y el 1.9. 9. Exacto. Ok. ¿Preguntas? ¿No? No. Ok, entonces terminamos las sesiones. Tengan buenas noches. Gracias por conectarse. Me pueden contactar en WhatsApp o cualquier cosa. Doris, pregunta, ¿no? No, ok, bye. Bye. Ok, bye. 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 Bye.